ser diputada, de buscar una diputación federal por Morena. Y qué bueno que esos jóvenes que nosotros aquí en Sin Censura reconocemos constantemente, digo, no es que me dé golpecitos en la espalda, pero aquí usted ve a Andrea, a Julieta Ramírez, a Hamlet Almaguer, aquí ve a Omar García, a Manuel, el diputado federal por Guerrero, yo le llamo Omar García, como en la lucha social se le conocía a Omar, el 44, sobreviviente del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, que también es diputado. Usted ve a Mauricio Cantú, por ejemplo. Es esta camada, a Mairani Peña Escalante, es esta camada de legisladores jóvenes que vienen empujando fuerte. Los ve seguido aquí en Sin Censura. Y a ellos se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacando el caso de Andrea Chávez. Esto fue lo que dijo el presidente en la mañanera. Con los ciudadanos. Y así yo espero que salgan muchos jóvenes. Igual en la política, cuando veo argumentar a mi tocaya Andrea en la Cámara de Diputados, que tiene 24 años, 25, me da muchísimo gusto. Ya es para decir, me puedo retirar tranquilo, me puedo jubilar tranquilo, me puedo ir ya tranquilo, porque así como ella, hay muchos otros, hay relevo generacional. Eso es lo mejor que se puede aportar. Entonces, eso es lo. Bueno, hay relevo generacional, dice el presidente. Y en el caso de Andrea, cuyos discursos, cuyas aportaciones en tribuna las compartimos seguido aquí en Sin Censura, hemos visto cómo se planta para decirle sus verdades a Margarita Zavala, a no olvidar el cochinero que nos dejó Calderón, cantarle sus realidades a esta oposición que definitivamente no está del lado del pueblo. De hecho, el lunes le presentaba aquí en Sin Censura su discurso, el discurso con el que se abre la discusión de la reforma eléctrica en comisiones, y le decía, qué buen discurso de Andrea para arrancar motores, porque además Andrea pone las cosas claras sobre la mesa. O se está a favor de México, de los de a pie, o se está a favor de las empresas, sobre todo extranjeras. Y si no me cree, ahí está el caso de esta diputada que se dice víctima de violencia política en razón de género del PRD, que está siendo literalmente tundida en redes luego de que fue sorprendida en compañía de un cabildero, ahí donde solamente se deberían de sentar los diputados y diputadas. Bueno, déjeme saludar a Andrea Chávez, a la diputada Andrea Chávez, con mucho gusto y con mucho orgullo te saludo, diputada. Primero déjame preguntarte cómo has digerido. A ver, primero bájate, mi querida Andrea. Se me hace que andas por las nubes después del gran discurso que diste en Palacio Nacional hace unas semanas y ahora este reconocimiento al hablar de relevo generacional del presidente Andrés Manuel López Obrador. Diputada, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches.
Querido Vicente, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta. Con los pies en la tierra siempre, eso es lo que nos pide la gente, eso es lo más importante, legislar obedeciendo y además quienes hacemos política y ostentamos un cargo de representación, necesitamos hacer lo que el pueblo nos pide. Y el pueblo, por supuesto, nos pide a todas y todos tener los pies en la tierra, con los dolores, con las necesidades de la gente. Y por eso, más que un gran honor y un gran orgullo, que sí lo es una enorme responsabilidad que el presidente me haya dedicado esas palabras en representación de tantas y tantos otros jóvenes en el país que son igual o más valiosos que una servidora, que todos los días, no solo desde los espacios públicos, desde los cargos públicos, sino también desde el anonimato, luego hacen tanto por la patria en las colonias, en, digamos, por ejemplo, los coordinadores territoriales del Movimiento Regeneración Nacional, que todos los días van casa por casa, puerta por puerta, preguntándole a la gente qué necesita para poder incluir dentro de este proyecto de nación. No se me deja de enchinar la piel cada que escucho a mi presidente decir esas palabras. Estoy muy agradecida y sobre todo con ustedes, con este espacio libre como el viento, sin censura, que nos abre las puertas sin necesidad de tener un cargo. Recuerden ustedes que aquí iniciamos hace tiempo ya Abraham Mendieta y su servidora en el análisis con Vicente Serrano, con Meme Yamel, con Rafa, con Zenén, porque ustedes nos dan la oportunidad de expresarnos libremente y además pues nos brindan un espacio porque todas y todos tenemos voz. No es que seamos portavoces de quienes no tienen voz, todas y todos tenemos voz, sino que necesitamos espacios como este y tú nos diste la oportunidad, querido Vicente, de expresarnos sobre los temas de trascendencia nacional, de que la voz de los jóvenes, de las juventudes escucharan y no de jóvenes para jóvenes, porque siempre nos dicen, bueno, los jóvenes hablen entre ustedes, hagan sus eventos. No, es la visión de jóvenes para la nación, es la visión de jóvenes para un mejor México, porque nosotras y nosotros, al igual que anteriores generaciones, sentimos el compromiso a flor de piel, tenemos memoria, tenemos dignidad y además sabremos cargar con dignidad esa responsabilidad. Infinitas gracias, Vicente, a todo el equipo de Sin Censura por el espacio que siempre nos han regalado. Muy generosa eres, Andrea, con tu servidor y con Sin Censura, y creo que no exagero si digo, y por eso la gran responsabilidad de que no se falle, ¿no? No hay derecho a fallar. Andrea Chávez Treviño me representa, pero vaya responsabilidad porque te sube al ring el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea que los ataques, los encontronazos, si estaban a la orden del día antes, pues con esto, mi querida Andrea, te voy adelantando que, híjole, se va a poner cada vez más camarones. Pero no se preocupen, mi Vicente, que soy juarense y tengo la piel gruesa, a mí no me da miedo nada. Recuerden que a nosotras y nosotros en Ciudad Juárez, en Ciudad Reynosa, en Tamaulipas, en Tijuana, en Zacatecas, en Michoacán, en muchas entidades de la República, nos tocó ver el abandono sistemático de los gobiernos, pero sobre todo sufrir en carne propia las consecuencias de los gobiernos neoliberales y las malas decisiones que se tomaban en contra de todas y de todos nosotros y a favor de una minoría muy pequeñita, de una élite muy chiquita que no es representativa y que en muchas ocasiones ni siquiera es mexicana, que atiende intereses extranjeros. Decirles que estamos aquí las y los jóvenes con esa enorme responsabilidad, querido Vicente, y sabes que a mí me llena mucho de orgullo. Lo que más orgullo me da de lo que dijo el presidente de la República es el reconocimiento que él hace a tantas y tantos que no venimos de familia política, que no venimos de las élites económicas, que nacimos en una casa humilde de maestros, de personas trabajadoras, que estudiamos, que trabajamos durante nuestra adolescencia, nuestra juventud, y que pues gracias a una serie de acontecimientos, porque la política no es nada más esfuerzo, no se crean esta mentira neoliberal de esfuérzate y lo conseguirás, sino también son una serie de circunstancias externas en donde se hacen presentes muchas personas que te ayudan en la vida para poder llegar
a un espacio en donde tengas incidencia real en la toma de decisiones. Imagínate cuándo ibas tú a ver a un presidente de la República reconociendo a una mujer joven de provincia, como le dicen los de la Ciudad de México, no nosotros, nosotros somos entidades federativas preciosas, no somos provincianos, Chihuahua, Sonora, Baja California, deberían pesar tanto como la Ciudad de México, tenemos una tradición profundamente centralista en este país, pero ¿cuándo ibas a ver tú un presidente de la República, desde el púlpito presidencial, desde el lugar más importante de enunciación, reconocer a una persona que no llegó al lugar por nepotismo, por compadrazgos, porque tiene padrino político, padrino económico, que no proviene de la clase empresarial? Eso es lo que más orgullo a mí me da, escuchar a un presidente reconociendo a toda una clase de jóvenes que están en todos los rincones del país, que todos los días trabajan por este movimiento transformador. Y eso nada más, pues nos suma más responsabilidad a cuestas, más responsabilidad. En lugar de subirnos a la nube, nos tenemos que hacer más humildes y trabajar mejor por la gente. Claro, claro que sí, querida Andrea. Por cierto, ¿cómo ves este escándalo en la Cámara de Diputados? Sé que tienes una opinión, sé que eres durísima y sé que vas a hablar sin censura. Esta diputada del PRD de nombre Edna Díaz, que es captada por el vicecoordinador de los diputados de Morena, el maestro Leonel Godoy, y bueno, pues que ahora se dice víctima de violencia política en razón de género, y que traen un merequetengue ahí porque el cabildero dice una cosa, que por cierto dice que no es cabildero, pero después la diputada dice otra, y ya no sé si creerle al cabildero que dice que no es cabildero o a la diputada que dice que no invitó al cabildero. En fin, qué relajo, pero qué bueno que ocurren estas cosas. Tristes, sí, porque se dan en la Cámara de Diputados, pero esta es la única forma de exhibir el nivel de cinismo, el nivel de descaro al que ha llegado la oposición con tal de que no se apruebe la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y se contrarresten los efectos de la reforma energética de Peña Nieto del 2013, que fue aprobada a punta de cañonazos, mi querida Andrea. Pues les cuento qué sucedió rápidamente el lunes. Instalamos las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía, que son las comisiones dictaminadoras de esta gran reforma constitucional, la reforma eléctrica que mandó, que envió el presidente de la República el 1 de octubre del año pasado a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen para iniciar allí la discusión y la votación, y en caso de ser aprobada se enviaría al Senado de la República. Realizamos más de 400 asambleas informativas a lo largo y ancho del país en todos los distritos federales. También realizamos un parlamento abierto con expertas, con expertos a favor y en contra. Dejen que les digo que los que estaban en contra, pues no atendieron todos, no fueron los comunicadores que fueron invitados, no estuvieron los representantes de Oxxo, de Walmart, de Bimbo, de todo el grupo FEMSA, a pesar de que se les extendió la invitación y no estuvieron porque sabemos que no hay argumentos. ¿Por qué les cuento esto? Porque la oposición está diciendo que queremos pasar fast track la iniciativa, porque se piensan que van a engañar a la gente diciendo que somos iguales. Recuerden que ellos votaron la reforma energética de Enrique Peña Nieto debajo de la mesa, en lo oscurito y con sobornos millonarios de por medio, un 12 de diciembre del año 2013, mientras el pueblo mexicano le estaba cantando las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Imagínense, lo tuvieron que hacer en una sede alterna porque tenían tomada
los entonces diputados de oposición el salón de sesiones. Y una vez que se aprobó en el Congreso de la Unión, los congresos locales, porque recuerden ustedes que se necesitan 17 congresos locales a favor de la reforma constitucional para materializarla, empezaron a jugar carreritas a ver quién ganaba, a ver quién la sacaba antes, y el Congreso de Nuevo León ya no sé si lo aprobó en 4, 5, 6 minutos, imagínense, eso sí es fast track, y por eso les cuento esto. Entonces llega el dictamen a las comisiones dictaminadoras de energía y puntos constitucionales. Yo soy integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Chihuahua está representada en esta comisión, Ciudad Juárez también, y me toca a mí dar el posicionamiento del dictamen. A mí me tocó el gran honor y el gran privilegio de la máxima tribuna del país posicionar el dictamen. Pero antes de hacerlo, nos damos cuenta que hay una persona que no reconocemos sentado en un escaño de diputado, que es raro. Y además, los que sí son asesores son conocidas y conocidos por nosotros, los que sí hacemos nuestro trabajo y vamos a las sesiones, vamos a las reuniones de trabajo, vamos a las oficinas, atendemos a la Cámara de Diputados, nos dimos cuenta que no lo reconocíamos. Entonces nos acercamos con él. Esto antes de lo que dijo nuestro vicecoordinador, el maestro Leonel Godoy. Nos acercamos con él y le solicitamos que se identificara. Le preguntamos quién eres y por qué está sentado en un escaño. Y dice, enfrente de la diputada del PRD. Enfrente de la diputada del PRD dice, soy asesor. Y ahí, pues le pedimos que nos enseñara su identificación, porque los asesores tienen una identificación oficial que otorga la Cámara de Diputados, y nos dice que no la tenía. Entonces empezamos a ver en redes sociales y nos damos cuenta que se trata de un cabildero de una de las empresas que están directamente afectadas en la discusión de la reforma eléctrica, que es la empresa Enel, y que el hombre es italiano. Imagínate, si hay un país en el mundo en donde peor está la cuestión energética y particularmente la eléctrica que en España, es Italia. El peor país en el mundo en la cuestión eléctrica es Italia. Entonces vamos con nuestro vicecoordinador y es cuando el vicecoordinador, el maestro Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, le solicitó a las presidencias que se retirara ese cabildero. De verdad que a mí me dio un asco. En el video se alcanza a escuchar un grito de una servidora porque un panista me voltea a ver y me grita, esta es la casa del pueblo, todos pueden estar aquí. Y yo le digo, efectivamente, la casa del pueblo y no de los cabilderos. Los cabilderos representan intereses particulares y en este caso, intereses particulares empresariales extranjeros. Imagínense nada más. Ese señor es el rostro del dinero de otros países, el rostro del dinero de esas empresas que todos los años se llevan casi 500 mil millones de pesos a través de mecanismos de defraudación al Estado mexicano, producto de lo que se legalizó en aquella reforma de 2013 con sobornos millonarios de por medio. Yo no sé cómo una sola persona se atreve a defender esa reforma constitucional. Hemos visto videos del secretario técnico en el Senado de la República, el señor Carabeo, recibiendo fajos de dinero. Hemos escuchado llamadas telefónicas entre los exgobernadores Carlos Mendoza Davis del PAN de Baja California Sur y Pancho Domínguez de Querétaro. Hemos escuchado pues diversas llamadas saboreándose los moches que les iba a dar el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, a nombre de Enrique Peña Nieto, a esos legisladores del PAN. Ya hay un senador panista, ex senador panista, Lavalle Mauri, en prisión. Está Ricardo Anaya siendo investigado por eso. Está declarando Emilio Lozoya por eso. Yo no sé cómo existe una sola persona en este país que se atreva a defender la reforma constitucional de 2013, porque recuerden que esta reforma constitucional pretende darle un freno de mano y cambiar el paradigma que se permitió en 2013. Efectivamente, querida, es una contrarreforma del 2013, a la del 2013. Querida Andrea, y peor los del PRD, ¿no? Los del PRD votaron en contra de la reforma energética. Recuerdo hasta Silvano Aureoles votando en contra, y ahora son los del PRD, aliados al PAN y al PRI, los que dicen que van hasta pernoctar
con su petate ahí en la Cámara, haciendo el ridículo para votar en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. No solamente perdieron la brújula, perdieron la dignidad. Y me refiero a los del PRD, como la diputada esta Edna Díaz, que estaba junto al cabildero. Perdón por interrumpirte. No, efectivamente. Y déjenme les digo una cosa más. La presencia del cabildero solo nos dice lo que ya sabíamos, que estos grupos parlamentarios de oposición se van a quitar la máscara en la votación el día domingo, lunes, martes, cuando toque votarla una vez hayamos concluido la discusión, y se van a declarar francamente, y además va a quedar en los anales de la historia, escrito en los grandes documentos históricos, que esos representantes populares votaron a favor del dinero y no a favor de la patria y no a favor de las familias mexicanas. Pero lo que es más ridículo, querido Vicente, a ver, la oposición sale dando una rueda de prensa, particularmente representada por Alejandro Moreno, y dice, antes de iniciar la discusión en comisiones, no vamos a acompañar el dictamen en sus términos si no se incluyen estos 12 puntos. Entonces, ¿qué hicimos los de Morena? Recogimos los 12 puntos, los analizamos, nos damos cuenta que dentro de los 12 puntos ya hay cosas que estaban en el dictamen, entonces ahí está la prueba de que no leyeron el dictamen, de que no hacen su trabajo. Oigan, están cobrando los impuestos de las mexicanas y de los mexicanos, lean los dictámenes, lean las iniciativas. Nos damos cuenta de que dos de esos puntos son francamente imposibles porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación los declaró inconstitucionales a la luz de una serie de tratados internacionales y una serie de principios. Y entonces nos damos cuenta que 10 de esos 12 puntos son buenos. Ahí están los que ya estaban incluidos en el dictamen y hay otros tantos que están bien. Entonces, los agarramos y les decimos, oigan, ¿qué quieren? No, estos 12 puntos. Bueno, ¿y cuándo los quieren? Pues ahora no, Vicente, que ahora no los quieren, que siempre no. Aguas con andar pidiendo cosas porque peligro y te las cumplen, ¿eh? Pues la cosa es, francamente, decirle que no al presidente de la República. Esa es la posición institucional de los partidos de oposición. Y ojo con que estoy diciendo institucional, porque los posicionamientos en contra han sido de los dirigentes nacionales, de los presidentes de los CEN, de los partidos, pero no de todas las diputadas y diputados. Ya salió hoy un diputado federal del PRI, de Campeche, la tierra de Alito, anunciando que votará a favor de la reforma eléctrica, porque francamente, querido Vicente, es la única manera que podrían reivindicarse en cierta proporción. Yo siempre les digo a los diputados de oposición, ¿quieren pedirle perdón al pueblo de México por todo lo que hicieron sus gobiernos y todo lo que hicieron ustedes en los gobiernos neoliberales, en el abandono, en el robo sistemático, los abusos? Voten a favor de la reforma eléctrica. Yo creo que hay algunas diputadas y diputados de oposición que van a dar la sorpresa y van a pensar de manera crítica. ¿Qué te parece si me dejas leer este comunicado de Carlos Miguel Aiza Damas? Inicia la rebelión de la que tanto ha hablado en las mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ojalá que sea el primero de muchos. Este diputado federal del PRI por Campeche escribe: amigas y amigos, en los próximos días en la Cámara de Diputados se discutirá y aprobará una de las iniciativas más importantes de los últimos tiempos en nuestro país, la reforma eléctrica propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Porque me debo al pueblo más que a caprichos o intereses de una persona o grupo, y después de leer que fueron incluidos en el dictamen de la reforma los 12 puntos que aprobó el Consejo Político del PRI, donde se destaca la electricidad como derecho humano, bajar los recibos de luz a 43 millones de familias, igual que el alumbrado público, bombeo agrícola y de agua potable, y acabar con el saqueo y fraudes millonarios de empresas extranjeras, pero siempre manteniendo la inversión privada legal, he tomado la decisión de votar a favor por el bien de México. Lo hago convencido que no podemos estar en contra del desarrollo de México ni de la voluntad de millones de mexicanos. Hoy la sociedad nos demanda y exige a los representantes populares no anteponer intereses de grupo, de alianzas electorales o personales.
Nuestra alianza debe ser con el pueblo de México. En mi calidad de diputado de la legislatura federal, no puedo actuar a capricho o por mandato autoritario de mi partido, sino del lado correcto de la historia. Estimados compañeras y compañeros diputados federales, el PRI aún tiene la oportunidad de reivindicarse ante el pueblo de México, que está agraviado por malos dirigentes quienes abusaron de la fe y de la confianza de nuestros militantes. Los invito a reflexionar su voto, a actuar por convicción, congruencia y responsabilidad por el bien de México. Firma Carlos Miguel Aiza Damas, diputado federal por Campeche. Y bueno, pues ya le han caído encima hasta periodistas, debo de decir, a este diputado, quien es hijo del exgobernador de Campeche, quien quedó al mando del estado luego de que Alejandro Moreno dejara su puesto como gobernador para hacerse cargo de la dirigencia nacional del PRI, y ahora andan diciendo que lo hace para que ratifiquen en una embajada al papá, que básicamente se está negociando una embajada por el voto a favor de la reforma eléctrica. Pues, ¿qué le queda a la oposición? Pero qué interesante mensaje envía este diputado del PRI, que ya anuncia que votará a favor de la reforma eléctrica, Andrea. Me llena de orgullo, es una posición muy digna. Imagínense, tienen al CEN del PRI extorsionando a las diputadas y diputados federales del PRI para que no voten a favor de esta reforma, y que si lo hacen, los van a correr y les van a coartar sus derechos políticos, sus derechos de militancia, sus derechos partidistas. Imagínate, ese partido revolucionario, el partido de la creación de la Comisión Federal de Electricidad con Lázaro Cárdenas, el partido de la nacionalización de la industria eléctrica con Adolfo López Mateos, el partido que lleva los colores de la bandera, por favor, Vicente. Imagínate qué digna posición la de este diputado federal. Nosotras y nosotros conocemos a varios legisladores de la oposición que están a favor de la reforma eléctrica, que no han salido públicamente precisamente por esos amagos, por esa extorsión que está haciendo su partido representado en Alejandro Moreno, pero que sabemos que se van a reivindicar en los votos del día domingo. No hemos compartido sus nombres por respeto, porque queremos que pues ellos lo hagan en su momento, en sus tiempos, cuando ellos decidan, pero efectivamente que este diputado, el diputado Aiza, campechano, haya salido, pues empodera a sus compañeros para que puedan ejercer su libertad legislativa, y además para que puedan ejercer su responsabilidad como representantes populares. Si 8 de cada 10 mexicanos y mexicanas están a favor de la reforma eléctrica, tendríamos que tener 400 votos, de acuerdo a la proporcionalidad. 400 votos de los 500 a favor de la reforma eléctrica. Y ya salió Alito Moreno también, el presidente nacional del PRI, diciendo en Twitter: la democracia da oportunidades inmerecidas a personas desleales. Hoy Carlos Miguel Aiza Damas traiciona al PRI y traiciona a México. El mundo al revés con Alito Moreno. Traiciona. Ni una embajada, ni los sobornos. ¡Ándale! ¡Se equivocó! Los sobornos se dieron en el 2013, Alito. Ni una embajada, ni los sobornos, ni chantajes bastarán para mirar de frente a la nación que ha traicionado. Voto en contra. Aiza, traidora a la patria. Que quede claro, el voto del grupo parlamentario del PRI será en contra. Morena no va a lograr vencer a la oposición. Nos debemos a los ciudadanos y a ellos responderemos, cueste lo que cueste. Su reforma no va a pasar. ¿Cuál? Andrea. ¿Cuál reforma? La de los ciudadanos, ¿verdad? Su reforma, casi les dice, ciudadanos, su reforma no va a pasar. Es el descaro total, ¿no? Ya Alito Moreno creo que ya se fue en el viaje de que lo van a recibir en Estados Unidos John Kerry, que le están vendiendo humo y a lo mejor apoyo para el 2024, porque él sí se ve con sus zapatitos Dolce Gabbana de 20 mil pesos como presidente de la República, o por lo menos como candidato en el 2024. Qué vergüenza, Vicente. A mí, yo no sé a ustedes, pero a mí, primero soy ciudadana,
primero soy mexicana y luego ya mi responsabilidad histórica como diputada federal, como legisladora, como ciudadana, como activista, como mujer que ha visto a las familias temblar cada 2 meses cuando les llega el recibo de la luz, como mujer que ha visto en los distritos de Ciudad Juárez familias que ya no pueden pagar la luz, se las cortan por los altos precios. Como mujer, primero, mexicana, como joven, se me revuelve el estómago, Vicente, al leer esas posiciones de parte de diputados federales. Me llena de rabia saber que existen personas con una responsabilidad de representación, con un cargo en la toma de decisiones, con un espacio en la máxima tribuna de este país, que se atrevan a escribir eso. De verdad que alito es una vergüenza para la nación. Y déjame antes que nada darles un mensaje a los diputados de oposición, querido Vicente. Se los digo, quien vote en contra de esta reforma eléctrica, se los digo, recuerden mis palabras, no va a volver a ganar una elección en sus vidas, porque el pueblo no es tonto. El pueblo es muy listo y sabe que van a votar en contra de sus intereses, que van a votar en contra de sus bolsillos en un país estrechamente vinculado a la desigualdad. No van a volver a ganar ningún espacio de representación. Va a ser prácticamente muerte civil. Yo sé que te tienes que ir, Andrea, pero ayúdame si puedes. Nada más confírmame si puedes. A analizar el caso de Edna Díaz. Adelante, adelante. Se están enredando con su propia cola. Ayer, precisamente aquí en Sin Censura Nocturno, presentaba el comunicado de Salerno y asociados expertos en energía y lo quiero leer porque contrasta con el comunicado de la diputada del PRD, Edna Díaz. Dice, Salerno y asociados expertos en energía informa, el día de ayer nuestro managing partner, doctor Paolo Salerno, acudió a la reunión de las comisiones de energía y puntos constitucionales de la Cámara de Diputados, donde se discutió la reforma a la ley de la industria eléctrica en su calidad de asesor técnico de la coalición Va por México a petición de los legisladores de los grupos parlamentarios que la integran. Ya en la sesión se le pidió al doctor Salerno ocupar los asientos de la parte posterior del recinto al lado de los asesores técnicos de otros legisladores involucrados en el tema, a lo cual accedió. Salerno y asociados expertos en energía es una firma que desde hace más de 5 años ofrece servicios altamente especializados de asesoría y consultoría en el sector energético y está orientada particularmente hacia pequeñas y medianas empresas, las pymes. Nuestro despacho está abierto para aclarar cualquier duda o señalamiento en torno a lo ocurrido el día de ayer y agradece el seguimiento que se ha dado al mismo para dejar en claro nuestra participación en el tema de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Hace unas horas yo informaba que el PRD había salido a defender a Edna Díaz y bueno, Edna Díaz, la diputada con la que está fotografiado el cabildero que dice que no es cabildero, el asesor que dijo que no traía su identificación cuando se la pidieron, dice, les comparto mi posicionamiento en torno a lo sucedido. En ningún momento incurrí en algún delito y por el contrario he sido objeto de una campaña para denostar mi imagen desviando la atención de lo que nos debe interesar, la discusión y votación de la lesiva reforma eléctrica. Y leo el comunicado. A la opinión pública, desde el lunes 11 de abril por la publicación de una imagen y video totalmente fuera de contexto, he sido blanco de ataques, violencia escrita e insultos que han escalado hasta las amenazas. Al respecto manifiesto de forma determinante lo siguiente. En relación con los infundados señalamientos en los que se me ha ligado con un supuesto cabildero extranjero, afirmo categóricamente que no tengo vínculo de ninguna especie con dicho individuo. Pues yo la veía platicando muy a gusto con el señor. Pero bueno, a lo mejor estaban platicando sobre las familias o del café favorito de cada uno, no sé. Yo no solicité o pedí se diera ingreso a nadie al pleno del recinto legislativo donde se discutía un tema importante para nuestro país. ¡Ah, caray! Pero pues dice Salerno y asociados que fueron precisamente los de Va por México los que le dieron entrada. Dice Edna Díaz,
Yo no solicité o pedí se diera ingreso a nadie al pleno del recinto legislativo donde se discutía un tema importante para nuestro país. Yo no tengo la facultad de controlar los accesos de forma particular. Esa es competencia exclusiva de la mesa directiva o, en su caso, de las presidencias de las comisiones unidas que se encontraban en sesión conjunta, todas encabezadas por Morena. No, pues ahora resulta que es culpa de Morena. Ya le voy a mostrar cómo no es culpa de Morena y sí el PRD pidió acceso para Paolo Salerno, para que vea que están mintiendo. Atestigué junto a otros diputados y personal parlamentario una reunión de comisiones unidas que se realizó en el Salón del Palacio Legislativo, en la que quienes votaron fueron las y los integrantes de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía, de las cuales no formo parte. Por lo tanto, no voté nada, pues el reglamento de la Cámara de Diputados permite a las legisladoras y legisladores que no sean integrantes de una comisión asistir a sus reuniones con voz, pero sin derecho a voto. No tengo duda alguna, estas injurias, ataques y mentiras son parte de una agresión misógina calculada y orquestada por diputados de Morena y sus aliados, quienes pretenden desacreditarme y denigrar mi imagen a través de suposiciones y discursos de odio que incitan a la violencia simbólica y política en razón de género. El tono de las agresiones ha sido de tal calaña y bajeza que han llegado a niveles preocupantes, por lo que hago absolutamente responsable al vicecoordinador de la bancada mayoritaria, diputado Leonel Godoy Rangel, por lo que pueda sucederme a mí y a mi familia debido al odio intencional al mencionar deliberadamente mi nombre y la construcción de esas calumnias azuzadas por sus aliados, que actúan como una verdadera pandilla de golpeadores, quienes se han valido de todo para desviar la atención de lo que realmente nos ocupa. Es tal su desesperación que ahora recurren a artimañas mafiosas y chicanadas legislativas al trasladar la discusión de la reforma eléctrica hasta el domingo 17 de abril. Soy diputada orgullosa de defender a las y los mexicanos. Sus descalificaciones e intentos de denostarme y calumniarme no solo refrendan mi compromiso y valentía. Mis convicciones son claras: defender a México, al planeta, a nuestros recursos naturales, luchar por dignificar y visibilizar a las mujeres y poner un alto absoluto y definitivo a quienes están asidos al pasado para afianzarse en la autocracia y la demagogia ruin. Por eso me he preparado e informado, conozco las posturas de los especialistas, participé activamente en los foros del Parlamento Abierto y seguiré dando argumentos sólidos para impedir que esta reforma arbitraria y lesiva pase en perjuicio del pueblo de México. Mi voto será responsable, informado, con absoluto respeto a la ley, de cara a las mexicanas y los mexicanos, en conciencia plena y convencida de que la patria es primero. Nadie nos va a detener en esta lucha. Estamos del lado correcto de la historia, no a la ley Bartlett. Somos la resistencia democrática. Así cierra su comunicado Edna Díaz, diputada federal del Distrito 9, allá en Michoacán. Pero déjame para agregar, mi querida Andrea. Adelante. Dice Edna Díaz que ella no tuvo nada que ver en el acceso de Paolo Salerno. Le echa la culpa a Morena. Responsabiliza al maestro Leonel Godoy, lo que me parece una locura, porque ni de su apellido se acordó el maestro Leonel Godoy cuando pidió que se retirara al cabildero de esa zona. Y luego contrasta con lo que dicen en el comunicado precisamente de Salerno y asociados, que es a petición de los legisladores de los grupos parlamentarios que integran Va por México, que estuvo ahí en calidad de asesor técnico. Bueno, pues si no fue Edna Díaz, que no le eche la culpa a Morena, que le pida a Gerardo Cabrera Velázquez, coordinador administrativo del grupo parlamentario del PRD, quien envió una carta a Rubén Moreira Valdés, presidente de la Junta de Coordinación Política. No sé si la tengas ahí, mi querida Adriana, que dice: sirva el medio para enviarle un cordial y respetuoso saludo, al tiempo que me permito solicitar su respetable apoyo para que se consiente el acceso para el personal del grupo parlamentario del PRD que se enlista a continuación el día martes 12 de abril del año en curso. No omito señalar que el personal que se enlista se encontrará brindando apoyo como asesores dentro del pleno de esta Cámara de Diputados a los diputados Mauricio Prieto
y Edna Giselle Díaz Acevedo, integrantes de este grupo parlamentario. ¿A quién? A José Orozco Contreras y a Paolo Salerno. Válgame Dios. Falso, falso lo que dice la diputada. Ahora es la diputada mentirosa Edna Díaz, que dice que ella no pidió el acceso para Paolo Salerno, que no tiene contacto, casi casi dice que lo había visto en su vida, y aquí hay un oficio firmado por Gerardo Cabrera Velázquez, coordinador administrativo del grupo parlamentario del PRD, que pide acceso para José Orozco Contreras y Paolo Salerno a Rubén Moreira. Ahí están, estos son los oficios, a Rubén Moreira Valdés, presidente de la JUCOPO, al priista, presidente de la Junta de Coordinación Política, porque van a estar estos como asesores dentro del Pleno de la Cámara de Diputados para los diputados Mauricio Prieto y Edna Giselle Díaz Acevedo. Me lleva la que me trajo, mi querida Andrea Chávez, porque no solamente son una oposición totalmente derrotada, son una oposición mentirosa y descarada. Así es, querido Vicente, fuera máscaras. A ver, somos testigos, muchas y muchos de nosotros que estábamos en primera fila de ese acontecimiento, de que la diputada Edna estaba platicando, estaba conversando con ese cabildero, con Paolo Salerno, estaba conversando con ese cabildero, y la intención de ese cabildero, tanto la intención de la diputada, es que el cabildero se mantuviera en primera fila en el salón de sesiones, sentado en un escaño que representa millones de personas en este país, en plena discusión de la reforma eléctrica. Y además, ¿sabes qué también hizo Paolo Salerno? Para justificarse, dijo que también había echado mano con estas tareas de consultoría que según realiza su firma, tareas de asesoría con un senador de la República del PRD, Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, sobre una iniciativa que presentó, escucha bien, en materia eléctrica. Es que fuera máscaras. Esa es la República que ellos quieren, una república que represente los intereses del capital, una república que represente los intereses del dinero y no de la gente más humilde y no del grueso de la población mexicana. A ellos les molesta que nosotros siquiera nos atrevamos a plantear una reforma del pueblo y para el pueblo. No pueden creer que estemos yendo contra esas empresas, porque déjame te digo algo, no es nada más Paolo Salerno de Enel, también está el cabildero de Iberdrola todos los días al interior del patio en la Cámara de Diputados. Y todos sabemos, cuando platica con los diputados federales, lo hemos visto con los ojos, Vicente, y no nada más es Iberdrola, son muchas otras empresas, Oxxo, Walmart, Bimbo, FEMSA, que pagan 3 veces más barato el kilowatt y que se van a ver afectados por esta reforma, porque vamos a invertir el subsidio en lugar de subsidiar a sus empresas mañosas que no saben hacer negocios si no es al amparo del poder público. Queremos subsidiar a las familias mexicanas aún más. Imagínate, yo no sé con qué cara, Vicente, esta diputada, a la que ya cachamos, a la que ya sorprendimos, Edna, se va a atrever a votar el día domingo. Va a tener que llegar escondida y votar bajito, porque va a dar vergüenza. Y lo que le está sucediendo, señora diputada, no es violencia de género. Usted se metió en el hoyo a sí misma. No fue el diputado Leonel Godoy el que nada más, precisamente, hizo del conocimiento de las presidencias de las comisiones la presencia del cabildero. Fue usted la que se dañó a sí misma, no nosotros como Morena. Fue usted, porque usted se metió solita y libremente en esa decisión. ¿Se puede poner una de esas bolsas de papel en la cabeza para ir a votar? Entendió el que entendió. Mi querida Andrea, te agradezco mucho tu generosidad y me gustaría que cerremos, pues a lo mejor con una reflexión, con un mensaje para la gente que salió a votar en la consulta popular, a pesar del INE, para la gente que se está organizando
en la marcha, plantón que se cambió del martes ahora para el domingo, va a haber plantón, manifestación ahí a las afueras de la Cámara de Diputados, para esa gente que cada vez está más despierta y que está más al pendiente de la labor que hacen ustedes, Andrea Chávez. Pues mi mensaje, querido Vicente, es que hay momentos en la historia que quedan en los libros de texto. Este es un momento de extremísima coyuntura en donde inauguramos un nuevo capítulo de la historia, el capítulo de la democracia participativa, con el ejercicio que llevamos a cabo el domingo pasado, en donde ratificamos el mandato del presidente de la República más querido de los últimos tiempos en este país, uno de los países más nobles, más trabajadores, más valiosos, más diversos, más ricos, como lo es México. Decirles que además de eso, de ese ejercicio que nos posiciona como uno de los países con más democracia en el mundo, también estamos en este momento en donde discutimos la reforma constitucional más importante que van a ver sus ojos y que van a ver mis ojos. Me refiero a la reforma eléctrica que pretenden, pues ya no son la reforma de 3 artículos constitucionales, ahora son 4. El artículo 4 constitucional para garantizar la electricidad como un derecho humano, el artículo 25, el artículo 27, el artículo 28 en materia eléctrica para 3 cosas: garantizar el acceso a la electricidad a precios justos, garantizar la transición energética a energías limpias y además nacionalizar el litio. No vamos a permitir que a los voceros, que a los activistas por la nacionalización del litio, de manera, pues sin ningún castigo, de manera impune, se les extorsione, se les amenace incluso de muerte. Eso es lo que hicieron las mineras canadienses con nuestros queridos compañeros Ernesto y Violeta. Y no lo vamos a permitir. Aquí estamos nosotros y nosotras, y aquí estaremos quienes no nos va a temblar, no nos va a temblar cuando llegue un cañonazo, cuando llegue una extorsión, cuando llegue una amenaza, cuando llegue un soborno, porque nuestros valores están bien firmes, están con todas y con todos ustedes. Cuenten con nuestros votos y además cuenten con nuestra capacidad de argumentación para convencer a esas diputadas y diputados que están en la oposición y cuyos votos necesitamos. Te agradezco muchísimo, querido Vicente, el espacio. Y antes de que se me acabe la pila, invitarlos, porque sé que me vas a preguntar, a seguirme en mis redes sociales, Andrea Chávez o Andrea Chávez, Facebook, Instagram, Twitter y hasta TikTok, querido Vicente. Gracias por todo el apoyo y por representar un pilar fundamental en esta democracia, por informarnos en Sin Censura todos los días y además por brindarnos el espacio con total confianza cuando casi nadie nos brindaba espacio. Muchísimas gracias, Vicente. No sigas que me vas a hacer llorar. Me representas, Andrea Chávez, y espero que lo que ocurre el domingo nos dé para, durante la semana, celebrar con un caguamón. Mi querida Andrea. Un caguamón. Te mando un abrazo. Estamos al pendiente. Yo también te quiero mucho. Andrea Chávez, la diputada Andrea Chávez, diputada federal de Morena por Ciudad Juárez, Chihuahua, quien hoy fue reconocida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes
Seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.